Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán, pasaron las primarias en Argentina y mi ley y la libertad de avanza fueron la fuerza política más votada en todo el territorio argentino. Hoy nos proponemos hablar un poquito de conclusiones que uno saca, que uno ve, que uno olfatea en la previa a las elecciones generales del 22 de octubre, donde se elegirá el próximo presidente de los argentinos y en el caso puede también suceder que se vaya al balotage, que es lo más probable. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Me parece que los medios de comunicación subestimaron demasiado el fenómeno Milay. Durante mucho tiempo lo minimizaron, lo caricaturizaron, y creo que eso a la gente no le gusta que la tomen de tonta. Y los medios de comunicación pecan mucho de ello. Pecan de tomar de tonta a la gente, porque uno puede opinar sobre un cierto tema. Pero ya bajar línea, operar contra una persona, cuando me refiero a operar es a hacer eh, actos organizados en desmero de una persona, porque alguien te manda por lo general, porque las operaciones por lo general son mandadas por alguien. A lo que voy es lo siguiente, muchachos, no se puede tomar a la gente de tonta, porque si no, pasa esto, se sorprenden en vivo, en la televisión, tanto en un lado y el otro, cuando ven el porcentaje que es arriba del 30% de mi ley. Pasa eso. Pero bueno, eh, los discursos de odio, las semillitas de terror que plantan todos los días, desde un lado y del otro, la televisión, porque es indistinto. O sea, no es que porque unos sean cucas o porque el otro sean gorilas. No, no, no. Es de los dos lados, muchachos. Y la verdad es lamentable. Es lamentable porque uno llega a su casa, prende el televisor y es todo, oh, 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 todo el tiempo llenándote la cabeza. Muchas veces de humo, de cosas que son falsas, porque hoy en día las fake news cada vez son mayores, cada vez son más pesadas y hasta yo a veces estoy leyendo algo y leo algo fake, o sea, y en los medios de comunicación que son masivos, una fake news que esté por lo menos 30 segundos ya bastó para que sea tendencia en Twitter y para que toda la gente forme un concepto a partir de una fake. O sea, hay que tener más responsabilidad y muchos no la tienen. Y de adrede no la tienen porque saben que están jugando el juego de a ver a quién beneficiamos. La verdad, los medios de comunicación deberían tomar nota de esto porque son grandes propagadores de odio. Yo creo que eh, la Argentina no es que se haya vuelto de extrema derecha ni que quieran apoyar a un candidato que no tiene ni dos años de carrera política, que todo lo que ha tenido es carrera mediática y nada más. Eh, no creo que se haya volcado a la derecha. Creo que lo que le sucede a la Argentina es que está tan descreída de los políticos que ya no basta con que le prometan una casa, con que le den mil pesos en, no sé, en la jubilación. Eh, el plan platita creo que ya hoy no funciona, muchachos. ¿Por qué? Porque la gente se cansó. Y cuando la gente se cansó ya no tiende a escuchar, tiende eh, a tomar acción. ¿Qué es tomar acción? Votar a alguien que es contrario a todo lo que votó. Esa es mi ley. Por algo mi ley ganó las elecciones primarias. Veremos si lo concreta en las generales para meterse en el ballotage, que es lo más probable que suceda, que haya ballotage. O no, veremos, porque todo es muy cambiante en la Argentina. Pero entiendo eso, que el voto es un voto de descontento con todo lo otro que vino sucediendo hasta ahora, con los gobiernos de Alberto, de Macri, de Cristina, etc. Digo, a mí me parece que, que es eso. Yo no creo, no creo que el 30% de la población argentina, o tal vez sí, digo, no, no quiero subestimar a las personas que lo votaron, pero me da la impresión por. Eh, las personas que he visto eh, consultadas al respecto en diferentes medios de comunicación de que por qué votaron a mi ley no dan argumentos sólidos, no saben siquiera cuáles son sus propuestas formales que están en su plataforma electoral. Digo, creo que es más eh, un voto descontento, ¿no? Digo, me, me parece que es eso. Y no, no quiero decir un voto bronca porque. Sí, sí, yo que sé, él más o menos lo mismo, pero digo. No hay que ni minimizar lo que hizo ley pero también hay que ponerle un contexto a todo eso, porque ley ha ganado votantes hasta ahora con un discurso que, más allá de que propone cosas, es un discurso anti lo otro. Totalmente anti, porque es como yo soy totalmente diferente a ellos. Y a ellos los corre a un lugar. Entonces, más que nada eso. Yo creo que violencia más violencia es igual a más violencia, lo dije hace instantes, pero. Creo que el nivel de discurso que propone mi ley, más allá de las propuestas que tiene, que yo considero que son muy populistas, eh, no me parece que sea el adecuado para un debate político ni para el momento que atraviesa la Argentina, muchachos. la Argentina en este momento hay saqueos, saqueos, ¿no? Y elevar un discurso tan... Eh, Violento en sus palabras, en sus afirmaciones que hace contra el resto de el resto perdón, de, de los políticos, digo, por supuesto, no vamos a ser tontos ni chuparnos el dedo de que los, el resto de los políticos, hablo específicamente de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, son santos, por supuesto que no, han hecho actos de corrupción y por supuesto que han tenido políticas que han sido nefastas para la Argentina, pero creo que no se soluciona gritando más fuerte y proponiendo cosas que realmente son. Populistas son, para mi entender, imposibles, capaz que me demuestra que no y que arma bien la Argentina. Yo no lo creo, pero bueno, ustedes también pueden jugar por sus propias conclusiones qué es lo que puede hacer mi ley o lo que no. La Argentina hoy gira en torno a la violencia. Está muy acelerada, muy acelerada. Y creo que los políticos no ayudan, y no los políticos dirigentes, diputados, no, los precandidatos a presidente. O sea... De todos lados, voy a tomar, en este caso, porque fue reciente y porque me llamó la atención cuando lo vi, Patricia Bullrich, precandidata por Juntos por el Cambio, dijo lo siguiente. Eh, en el diario La Nación titula, Patricia Bullrich dijo que el gobierno tiene que pedir estado de sitio si pierde el control de la calle y la cruzaron desde el oficialismo. A mí me gustaría eh, recordarnos lo que sucedió en el año 2001. ¿Mm? Eh, creo que todos recordamos muy bien. ¿Qué sucedió ese año? En diciembre, a finales, 39 muertos y 500 heridos, con una represión brutal. ¿Mm? Entonces, no se puede decir cualquier cosa por un voto. No es que no se puedan decir, poder decir se puede, pero que nosotros deberíamos estar alerta para decir, che, no, por ahí no. Violencia, más violencia, más palo, más represión, más bala, más cárcel. No es la solución, muchachos. No es la solución. Al contrario, vuelve más violento todo. Eh, están desorbitados los candidatos a presidentes. Sergio Massa, Javier Milei, Bullrich están desesperados por un voto. Tan desesperados que no le importan, no le importa, perdón, desdecirse y borrar con el colo lo que han escrito durante años y no durante años, lo que han escrito hasta hace semanas o meses. Creo que hay que bajar un poco la pelota del piso. Nada más eso. Cerramos el video por acá. Va a haber muchísimo más análisis para hacer. Porque quedan las generales. Queda el balotage, Porque creería que va a haber balotage. Y me animo a decir... En lo personal que creo que el balance va a ser entre Massa y Miley, creo que Woodrich está quedando muy desdibujada, por eso está haciendo estas cosas que venía mencionando. Pero bueno, veremos qué sucede. Eh, estaremos atentos a los, a los acontecimientos como siempre. Y bueno, recuerden que le pueden dar like, suscribirse y todas esas cosas que se saben eh, hacer y que no les obligo. Nos encontramos en el próximo video. Hasta entonces, chao.